Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La idolatría predominante. Vamos a Génesis capítulo 35 versículos 1 al 4. Dios dijo a Jacob: Levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestro vestido, y levantaos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Mencionemos algunos antecedentes para que llegásemos a ver este cuadro. Número uno, recuerden el incidente que pasó con Dina y la venganza de los hermanos. Eso debió quedar pues marcada en la mente de Jacob, en la mente de muchas personas allí, esa triste realidad de venganza que los hijos de él hicieron. Por supuesto, esto no tenía tranquilo a Jacob. En segundo lugar, cuando Dios reprende a sus hijos, pues los hijos no vieron con buenos ojos realmente esa reprensión. Pero él tuvo que hacerlo. Y eso ya causaba cierta fricción entre padre e hijos. Y entonces Dios viene y dice: Vamos, Jacob, debes dejar Siquem y debes regresar a Betel. Debes ir allí. Ahora, a donde vas a ir, que es Betel, allí es un lugar muy significativo. Y Dios le hace un recordatorio allí, pues ahí había habido encuentros entre Dios y él. Así que dice: Vamos allí. Pero para ir ahí a ese lugar, entonces Jesús pide: por favor, dile a la gente que debe deshacerse de los ídolos. Es impactante la demanda que Dios hace por esta razón. Alguien que hablaba con Dios, alguien que testifica que Dios había estado en su vida, era rodeado de personas que, por supuesto, confirmaban lo que él decía, pero que esos acompañantes todavía tenían ciertos ídolos. Pero estaban bajo el techo, estaban bajo el dominio, estaban con él, así que el indicado para decir hay que deshacerse de los ídolos era él. Esta es una muestra de que los que servimos a Dios y tenemos cierto grado de autoridad o influencia o control sobre un grupo de personas, tenemos que transmitir también que la idolatría en ningún momento es amiga de Dios. Y si tenemos que poner orden, pues tenemos que poner orden. Eso aplica, por ejemplo, nada más para los padres que bajo nuestro techo tenemos a personas, llámese nuestros hijos o personas que colaboran con nosotros. Tenemos que velar para que no haya idolatría allí. De lo contrario, las puertas del cielo de bendición estarán cerradas porque tenemos puestos candados de idolatría y al Señor no le agrada eso. Es oportuno mencionar entonces que tú y yo somos responsables de adorar a Jehová de los ejércitos. Somos responsables de adorar solo a Dios y de quitar cualquier ídolo que haya con las personas que están en nuestro techo. Doloroso, pero es lo mejor. Es lo mejor para todos, porque eso hará
que las bendiciones fluyan de Dios para nosotros. Que Dios te bendiga. Soy Eber Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.